señores para celebrar la fiesta de la mamá Meche. Me llama la atención, señores, que los pequeñitos, ¿no? Hay niños, ¿no? Que ya están integrando ya este baile tradicional en el distrito de Paramonga, como es los Chacha, ¿no? Miren, estos pequeños, mira, ya hay más pequeñitos que ya, pues, en la sangre llevan esta danza, señores. Empieza a bailar Renzo. Yeah!
Transmitiendo para su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción, conducción Diana Cabello Rojas. Nosotros, señores, vamos a ver ahora, a enfocar un poquito la banda, quien no quiere, ¿no? Tanto tiempo encerrados en casa, ¿no? Y acá está, vamos a alegrarles un poquito a los que están en casa, desestresarles con esta transmisión, ¿no?
ingresar, señores, a la iglesia para que ustedes no vean, señores, y muchos que están en el extranjero añoran estar acá en el distrito de Paramonga para poder, señores, adorar. Y no adorar, añorar sobre todo, ¿no? Ahí está. ¿No? Qué bonita está la iglesia, ¿no? Del distrito de Paramonga. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo para su magazine informativo a Línea Abierta Mujer en Acción. Señores, aquí. Sí, Renzo, ya sé ya que tú estás, que extrañas, Cholito, estar acá en tu distrito de Paramonga, ¿no? Vamos a continuar nosotros con esta transmisión, llevándolo lo poco que podamos nosotros hoy día cubrir las informaciones, porque el día de mañana estaremos con ustedes nuevamente cubriendo, señores, cubriendo desde el comienzo, ¿no? La festividad en homenaje a la mamá Meche. Qué bonito el altar, señores, ahí está. Qué bonito, lo han llenado de flores, de la fe y la devoción a la mamá Meche, señores. Renzo, ahí está Renzo, la Virgencita. De nada, amiguito, simplemente cumplo mi trabajo. Tadeo, muy hermosa la iglesia. No vamos a retirarnos porque hay bastantes fieles que desean tomarse foto ahí, ¿no? Vamos a continuar nosotros con esta pequeña transmisión, señores, en vivo y en directo para su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción. Ahí están, señores, muy hermosa la iglesia. Gracias, Juancito, por lo que me toca, muchísimas gracias. Gracias, Juan, de verdad. Juan Carlos Maza Tadeo, allá en Colombia. Gracias, gracias. Estamos en el distrito de Paramonga, señores, transmitiendo en vivo y en directo para su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción, conducción Diana Cabello Rojas. Vamos a continuar nosotros, señores, llevándolo la serenata o la víspera, ¿no? En homenaje a mamá Meche. Vamos a continuar, señores, haciendo un pequeño recorrido. Cuando son exactamente las 9:05 de la noche. Pasándoles, señores, un poquito de la danza, ¿no? De que es una tradición para nuestros hermanos paramonguinos, la danza que se viene dando. Ahí vienen otro grupo de danzantes. Nosotros vamos a continuar con nuestra transmisión, señores, ¿no? Con el homenaje a la Virgen de la Mercedes o la mamá Meche, como le dicen. Vamos a continuar con esta transmisión en vivo y en directo, señores, para su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción. Conducción Diana Cabello Rojas, vamos a llevarle, señores, esas imágenes.
que ingrese otro grupo de danzantes, señores. Ay, Rencito, tú conoces todo porque eres paramonguino, cholito. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Renzo. Bendiciones, Juan Carlos Mazatadeo. Que Dios me los bendiga. Y estamos nosotros acá transmitiendo para su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción, ¿no? Que se viene realizando en homenaje, ¿no? En vísperas de la celebración de la festividad de la Virgen de las Mercedes, ¿no? Más conocida, como nosotros le decimos, la mamá Meche, ¿no? Se inauguró un hermoso atrio en el frontis de la, de la iglesia, y ahora nosotros le deleitamos con este hermoso, como se dice, con esta danza de los chachas, ¿no? A ver, Renzo, tú te encargas de decir cuáles son los nombres de los chachas. Vamos, Rencito. Rosado, como dice de la familia Rosado, como dice Renzo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros vamos a continuar con esta transmisión, quizás tengamos que retirarnos porque ustedes saben, venimos desde Barranca a cubrir la información para deleitarle a ustedes, señores, con lo poco que podamos transmitirle en vivo y en directo, ¿no? Y verdad, lo que me llama la atención bastante es que los niños es lo que están agarrando ya la batuta. Miren estos pequeños, ve. Miren, ve, son pequeñitos. Ya, Renzo dice que esta es la agrupación de Nuestra Señora de Guadalupe. Qué bien, Renzo, que me esté soplando como si estuviéramos dando examen. Es que tú conoces todos los grupos de acá de Paramonga, pues, Rencito, ¿no? Ahí está. Gracias, Renzo. Es como si estuviéramos haciendo la flaje en un examen. Ahí está. La agrupación de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí está. Agrupación Señora de Guadalupe. Amiga, atrás de ese grupo está el grupo de la familia Rosado. El grupo que me vio nacer. ¡Ay, Rencito! ¡Qué bien! Para poder ellos retirarse bonito y entrar otros danzantes, ¿no? Todo una buena coordinación, ¿no? Y ya pues acá tengo a mi corresponsal en el lugar donde está Renzo, mi corresponsal, porque me estás diciendo cuáles son los grupos, a qué familia pertenece, y de verdad, te agradezco bastante, Renzo. Como hijo paramonguino, me imagino que debes estar añorando tu distrito de Paramonga justo en estas fechas. Viendo, de verdad, muchísimas gracias, cariño. Vamos, Renzo, vamos a zurra, hurra. No sé en qué país estás, Rencito. No me dijiste que te ibas de viaje. Gracias, Juancito. Sí, hago todo lo posible para llevarles una transmisión nítida. De verdad, muchísimas gracias. A ver, María Leiva, señora, no se vaya para seguir mirando la transmisión de Paramonguina.
radico en Nueva Jersey. Hace muchos años. Sí, me imagino que debes tener nostalgia estar en tu pueblo. Pero vamos a seguir con la transmisión, Miriam. María, no te preocupes. María Leiva está donde puedes. Ah, estás en Italia, Renzo. Un fuerte abrazo, amiguito. Yo les agradezco, ¿verdad?, por estar en sintonía, viendo la transmisión que realizo, señores. Y de verdad, hago el esfuerzo, como se podría decir, ¿no?, de venir acá para Monga para llevarle un poco de alegría a todos ustedes que se encuentran en distintos lugares del mundo. Ahora, no sé, Renzo, dime, Renzo. Dime, Renzo, si este es el mismo grupo o es otro grupito ya. Italia, Renzo. Ah, ya es la misma agrupación, Renzo, gracias. Gracias, María Leiva, muchísimas gracias. Ah, ya, dos bailes más y se retiran. Gracias, Renzo. Gracias por ilustrarme, ¿verdad? Muchísimas gracias, amiguito. Después entra otro grupo. Gracias por tu transmisión, por tu hermosa conducción. Gracias, Juan Carlos Maza Tadeo. Besos y un abrazo bien fuerte. Besos. Amigo de mi barrio, La Uriama. Gracias, María Leiva, muchísimas gracias. Sí, compartan la transmisión. Gracias por ilustrarnos a todos nosotros, a todos los que están en la transmisión. Muchísimas gracias. Carlos Maza Tadeo, gracias corazón, de verdad, muchísimas gracias, Renzo, a ti, ya voy a
quedarme hasta donde da mi batería, pero el día de mañana estaremos teniendo una transmisión nítida nuevamente, señores, desde las 11 de la mañana de la misa de fiestas de la Virgen de las Mercedes, señores, y para ver todos los danzantes, porque creo que toda la concentración va a ser aquí en el frontis de la Iglesia de las Mercedes. Todos los grupos que están en Paramonga salieron de esa agrupación, ¿no? Con el señor de la Soledad de Paramonga, de la familia Rosado, es el grupo más antiguo. Ay, Renzo, muchas gracias, muchas gracias. Renzo, ahora sí ya se va, me imagino que entra otro grupo, ya no entra otro grupo. Renzo, pero para mañana vamos a estar transmitiendo nosotros todos en vivo y en directo. Señores, voy a traer, obvio, mis demás celulares para poder nosotros estar en esta transmisión en vivo y en directo. Me voy a quedar hasta donde siguen entrando otro grupo, o creo que ya no hay otro grupo ya, Renzo, ¿no? Y acabó, y de verdad, porque ya los que están atrás, o este es otro grupo. Renzo, edúcame, por favor. Bueno, mis amores, esto es ya creo que la final de los danzantes, no es de verdad, yo muy contenta, ahí entra el grupo de Rosado, a ver, vamos a ver, van a entrar el grupo de Rosado, pero la están haciendo muy larga,
Renzo, lo que tú dices es muy cierto. Si son 15 minutos, ¿por qué se pasan? Nosotros queremos seguir pasando, ¿no?, a los demás danzantes, ¿no? Pues la transmisión, ¿no?, que llega, de verdad, señores, ese homenaje que les dan a la mamá Mechita, ¿no? Y de verdad, a ustedes que están en el extranjero, sé que añoran su distrito de Paramonga, su pueblo paramonguino, estar ustedes acá viviendo, ¿no?, la festividad tradicional, estas danzas, ¿no?, de verdad. Ya sí, ya van a ingresar, creo que se están alistando. Sí, que está atrás, ingresa. Gracias, Rencito, de verdad, por ilustrarme con los números de los, con los nombres de los Shakshas, ¿no? Y de verdad, esta transmisión lo hago con mucho cariño de su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción, de la página, ¿no?, de mi magazine Línea Abierta Mujer en Acción, conducción y dirección Diana Cabello Rojas. Yo seguiré con ustedes todavía unos minutos más, Renzo, hasta que me dé la batería del celular. De verdad, me olvidé el otro celular, y vamos a tratar de continuar llevando la transmisión. Sé que ustedes que están en Italia, que están en Colombia, que están en Nueva Jersey, en Folchester, en tantos lugares, hay tantos hermanos paramonguinos, no, para la colonia paramonguina ya en Nueva York, de verdad, es tan hermoso estar, señores, transmitiendo lo que viene de Mamá Meche, ¿no? Mira, ve, vamos a, con esta transmisión, vamos a continuar. Angelito Mendoza, muchísimas gracias por estar conectado. Muchísimas gracias, Angelito. Luli, mi Luli preciosa, también estamos acá. Sé que añoras tu pueblo paramonguino, mi Luli. Un fuerte abrazo a la distancia. Angelito, papá. Bueno, de verdad, Renzo, tú también que eres un paramonguino, te fuiste y no te despediste de esta belleza de mujer, Renzo. Bueno, Rencito, gracias por educarme con los nombres de cada danzante, Renzo, de verdad. Gracias por la transmisión, señorito Diana. Angelito, más bien gracias a ustedes, Ángel Mendoza, por estar conectados, viendo esta transmisión en vivo y en directo para su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción. Luli, mi amor, vamos. Ay, mi Lulita bella, que Dios te bendiga. Vamos, mis amores, más ojitos quiero, más ojitos. Vamos. Vamos, mis amores. Tu paramonga querida, mi Luli, sí, mi Luli. Ahí está, señores, nosotros estamos acá transmitiendo en vivo y en directo para su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción. Ya el día lunes en mi programa, no, en Línea Abierta Mujer en Acción, a través del canal digital de Antena 9 y el dial 93.3 de Radio Paraíso. De 8 a 9 de la mañana estaremos transmitiendo, ya regresando a conducir mi programa nuevamente. No lo veo, Luli, no lo veo. No lo veo a tu flaquito. ¿Bailando, Luli? Se van, Luli, para que ingrese, dice otro grupo que es el de la familia Rosado, ¿no? Ya están en la casa, dice Ángel Mendoza, ya están en la, ahora va a entrar el grupo de los Shakshas de la familia Rosado, que es, dice, la mayor parte de los Shakshas que están hoy en día participando en este evento, han salido de esa casa, de ese grupo de Shakshas de la familia Rosado, ¿no? Que tiene años sobre años. Dice, ellos, podríamos decir, son los patriarcas de lo que ellos han iniciado con la danza en Paramonga, ¿no? Y nosotros vamos a seguir recorriendo. Sí, mi Lulita, yo debería estar en cama, tienes razón, pero extraño hacer esto, de verdad. Año a año nosotros hemos venido con estas transmisiones en vivo y en directo, y sé que debo estar descansando, pero he venido también un ratito, pues, a rezarle a mamá Meche, ¿no? Mañana vamos a continuar con esta transmisión, señores. Desde que inicia la misa, vamos a transmitir toda la misa a partir de las 11 de la mañana, señoras, para llevarle a ustedes que están tan lejos,
pero muy cerquita aquí a su pueblo de Paramonga, con su corazoncito, ustedes ahí. Ustedes están por allá, pero su mente están acá. Entonces, gracias. Ay, Renzo, no pongas esa carita que me da pena. Ahí está tu grupo. O sea que el grupo rosado es tuyo, Renzo. Paramonga en tu corazón. Sí, mi Luli. Sí, sí. Renzo, dime, ese... O sea que tú te iniciaste en este grupo rosado, Renzo. Contéstame, sóplame, por favor. Es como una flagia de examen. A ver, ya van a empezar, señores, también con las verbenas musicales. No, aquí vamos a... no sé si entrarán el grupo rosado o danzarán. No es mío, es de todo lo que salimos. Ah, ya, Rencito. O sea que usted, bueno, tú también has bailado entonces, mi Renzo. Aldair, gracias por la transmisión. Ay, Aldair, gracias a ustedes que están... acá está, este es el grupo que quería. Renzo, hola. Renzo, acá está tu grupo. Hola, ahí está, qué hermoso. Hola. Ya, Renzo, acá está tu grupo. Mira que me estoy quedando por ti, Rencito. Mira, buena presentación, ¿ah? Qué bonito, ¡ay, Dios! Uy, qué bonito. Lo más bello que hay. Y después me dice que debo estar en camita. Yo ni siquiera te llevo un poco de alegría, de nostalgia, de ver tu distrito de Paramonga, mi Luli querida. Mira, qué buena coordinación, buena coreografía. ¿Qué es capera, Renzo? ¿Los que están de blanco? Mira, todos van a quemar. ¿No? Ah, ya, él debe ser el director, conductor de todo este grupo. ¿No? ¡Qué bueno! Ah, ya, Renzo, sí, los blancos son caperos. Ah, ya, Renzo. Gracias, gracias por ilustrarme. Bueno, nosotros seguimos transmitiendo, ¿no? En la página de Línea Abierta Mujer en Acción, señores, de Diana Cabello Rojas. Vamos a continuar nosotros con esta transmisión, señores. Mira.
a todos van a quemar los fuegos artificiales. Bailar.
Boca. Qué bonito. Llegando a la parte final, tienen que entendernos que venimos desde Barranca. Ya mañana voy a continuar con mi transmisión y de verdad, que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Luli, un fuerte abrazo. Rencito, mi amor, mañana vamos a continuar nosotros transmitiendo en vivo y en directo de todo lo que sucede en nuestro distrito de Paramonga. Estaremos desde el mediodía o las 11:30 de la mañana que va a comenzar la misa Mamá Meche y de ahí vamos a continuar nosotros con nuestra transmisión hasta que termine las danzas. Lo que a nosotros nos interesa es difundir lo que produce Barranca, lo que hay en Paramonga, señores, las tradiciones de Paramonga, y eso es algo bueno, que el mundo entero conozca lo que se viene realizando después de casi 2 años de estar en, como se dice, a lo criollo, en cautiverio, sin poder estar saliendo de casa. Ya nosotros estamos transmitiendo, señores, presenciando, ¿no? Presencial estas danzas que vienen de los chachas y hacen una coreografía muy hermosa, ¿no? Y donde el niño participa, ¿verdad? Una coreografía hermosa. Entonces, mis amores, yo con toditas las ganas de querer quedarme, pero lamentablemente tenemos que regresar a Barranca. Informó para ustedes Diana Cabello de su magazine informativa en línea abierta Mujer en Acción. Un fuerte abrazo a mi Luli, Rencito y a todos los que están conectados. A ti, Angelito papá y Angelito bebé. Dale un saludo a mi amor Rodolfo, que mañana a lo mejor les caigo por ahí. Que Dios me los bendiga. Gracias, gracias de corazón por estar ustedes conectados a través de las redes sociales de distintos lugares del mundo, ¿no? De distintos sitios donde se ubican. Muchos han tenido que emigrar a tierras lejanas para buscar un futuro mucho mejor para la familia, para ustedes mismos. Y entendemos la añoranza que ustedes deben tener, ¿no? De no poder estar. Tú, uno pues acá en su distrito, tierra donde les vio nacer, como es Paramonga. Entonces, mis amores, yo corto mi transmisión. Que Dios me lo bendiga. Conmigo será hasta el día de mañana. Informó para ustedes Diana Cabello, su magazine informativo Línea Abierta Mujer en Acción. Muy buenas noches. Bendiciones para todos.